Buenas noches y bienvenidos una semana más a No corras que es peor. 13 de octubre 21 vamos a ver 04 de la noche riguroso directo. Miren, la estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En ocasiones se asimila al fraude, al timo o al engaño. Eh, es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona o también de todo un colectivo, o peor aún incluso, de toda una sociedad. Hoy hablaremos, nada más empezar, del mayor entramado empresarial montado en Canarias para saquear, sinceramente, nuestra riqueza y patrimonio. Sí, así de claro, como lo oyen, una máquina perfectamente engrasada utilizando los engranajes de nuestra legislación para llevarse limpio, escuchen bien millones de euros a paraísos fiscales, sin repercutir un solo euro en nuestra sociedad, la Canaria. Y eso, sin ir más lejos, está sucediendo aquí en Canarias, con el beneplácito de unos políticos amansados y que en muchos casos son cómplices con esta golfada. Las claves, la RIC, Vinter y la compra de aviones. No se lo pierdan porque con golfadas como esta tenemos los hospitales como los tenemos, las escuelas como las tenemos, las carreteras como los tenemos y nuestros recursos eh, públicos paupérrimos y esquilmados, ya verán ustedes qué interesante. Saludamos evidentemente una semana más a nuestros contertulios, Leo, Maite, eh, Javi, Dora, ya verán la noche que les tenemos preparada a todos ustedes. Mire, hablaremos de Calatrava de la Policía Nacional Canaria, de la montaña de Taco, del señor Asier Antona y sus piropos al Partido Socialista o de la Conquista. No se lo pueden perder. Bueno, ¿están ustedes preparados para una noche intensa? Por supuesto. ¿Seguro? ¿Con ganas y energía? Pues bueno, empezamos por el saqueo. El saqueo a Canarias y a los canarios. Hoy, en la sexta o en la novena o incluso un poquito más en el interior aparece eh, en los periódicos esta noticia Vinter encarga seis aeronaves adicionales a la francesa ATR según un comunicado divulgado hoy por ATR se trata de otras seis un unidades ATR eh, 72-600 un avión como ya conocemos los que no habitualmente viajamos de turbopropulsión con capacidad de hasta 80 pasajeros adecuado para cortas o medias distancias contribuirán al proceso de renovación de la flota a la que se comprometió Vinter hace dos años. Detalle a tener en cuenta, dos años. Con la compra de los seis primeros ATR 72-600, Decía este comunicado la empresa ATR. Que no desveló nunca cuánto desembolsará Vinter por los nuevos aparatos. Ni en el conjunto ni de manera individual. Y ustedes, que están ahí sentados escuchándome, se preguntarán. ¿A qué viene y por qué me interesa a mí lo que Vinter, una empresa privada, compre o deje de comprar estos seis eh, esto aviones? Pues mira, o pues mire, permítame eh, decirle a usted, ciudadano canario, que nos está viendo, que esa compra de aviones es, digamos, el mayor timo montado para saquear Canarias. Les explico. Los empresarios. Y las empresas, ustedes saben que tienen un articulado especial para aplicar el llamado RIC, una reserva de inversiones, un régimen económico especial por el que aquellos que intentan o no que, perdón, intentan o no, que inviertan eh, en compra de material para crear empleo y riqueza en las islas, están exentos eh, de pagar impuestos incluso hasta en el 95%. Eso sí, ese plan les obliga a que ese inmovilizado, eso que se compra, sin pagar impuestos, repito, sin pagar impuestos. Eh, así que más o menos podríamos entender que, que es una operación idílica para las empresas, saliéndole prácticamente gratis. En vez de pagar los impuestos, eh, adquirimos ese inmovilizado que no podemos vender durante cinco años. Eso es muy importante. ¿eh? Cinco años. Atiendan por qué lo digo. Claro, cuando, la comparación puede ser odiosa, porque cuando usted compra un coche, una lavadora, una nevera, un portátil, usted paga como yo los impuestos, eh, o no, o no es así. Con esos impuestos se mantienen escuelas, hospitales, carreteras, lo que llamamos la sociedad del bienestar, incluidas las pensiones, no nos olvidemos. Si usted y yo dejamos de pagar esos impuestos, lo típico de no, no me des la factura. Uno, Hacienda, si le, si le tranca, le mete un puro. Y dos, se nos desmonta el chiringuito de nuestra sociedad del bienestar y tenemos que emigrar. Algo fundamental que tenemos que entender todos. Pues bien, Vinter compra esos aviones con la RIC, que legalmente lo permite, sin pagar impuestos. Siguiente paso. Plan de amortización, un plan de amortización bestial para que en cinco años se amortice ese avión, que digamos la compra puede rondar, vamos a ver, entre 26 y 30 millones de dólares aproximadamente, pero que, que lo finiquitan, lo llevan a cero en cinco años. ¿Van entendiendo ahora lo que cuesta volar en Canarias? Paso 3. A los 5 años, ¿entienden ustedes lo de los 5 años? Lo que decía la RIC, que prohíbe vender porque es un inmovilizado. A los 5 años amortizado, es decir, comprado sin pagar impuestos, sin coste para la empresa, porque tendrían que derivarlo de impuestos. Amortizado, generando el beneficio de la propia actividad empresarial. Una operación increíble la que se vive en Canarias. Paso 3. A los cinco años lo vendo, pero lo vendo fuera del país. La operación puede rondar si el coste de un avión está entre 26 y 30 millones de euros, depende de los PAC. Si compras seis, si compras uno, el precio del mercado cambia. De hecho, ATR no da la cifra oficial. Eh, de segunda mano, a los cinco años, se puede estar hablando de una operación que puede rondar entre los 13 y los 17 millones de euros. La mitad. Perdón, de dólares. Entre los 13 y 17 millones de dólares. Vendido fuera. Y aquí viene el key de la cuestión. Como yo no lo quiero ingresar en mi cuenta, para que no pase por la Hacienda Canaria, usted me lo ingresa en un paraíso fiscal. Este aquí, el timo de la estampita o el timo mayor realizado en Canarias. No pago impuestos en Canarias, los billetes cuestan lo que cuestan y claro, así nos va. ¿Cómo nos va? Evidentemente, ¿qué es lo que puede pasar? Que se van a cargar la RIC, punto uno. Porque llevando recursos de Canarias para afuera, a paraísos fiscales, evidentemente, tarde o temprano, la saca se romperá. Y saquear Canarias se acabará. Miren, y una cosa que yo quiero decirle directamente a los accionistas y a los socios de Vinter. Pregunte usted, como accionista de Vinter, por las cuentas de la compañía y asegúrese que en la contabilidad esté apuntada los aviones que se realizan en el extranjero. Porque si no están apuntados estos aviones en las cuentas de resultados, en las cuentas generales de la empresa, evidentemente el dinero no está pasando por Canarias. Y yo ya me pregunto y concluyo: ¿alguien está jugando con las cartas marcadas? ¿Hay tapadera política en este asunto? A mí, ciudadano, me crujen a impuestos. Y Vinter, la empresa más grande de Canarias, la que más factura, utiliza un beneficio impositivo para librarse de contribuir en nuestra sociedad. Esas son preguntas que lanzo al aire. Lo decimos aquí, en el No Corras. Dudo mucho que puedan escucharlo en otro lugar. Y ya, para concluir, eh, podemos ver cómo y esto es una realidad que puede comprobar cualquier canario, cuesta volar hoy y costaba tan solo cuando había competencia en Canarias. Señores, tienen ustedes la palabra. Bueno, yo de todos los relatos, yo creo que, eh, que ha quedado muy claro dónde está el desfalco, que comilla, ¿no? la estafilla, el que comillas, eh, con estos movimientos. De hecho, eh, la venta no solo es que se ingrese en, en paraíso fiscal, sino que se, eh, esa venta tampoco te tributa. Es una venta que se hace sin tributar en Canarias, saliendo el avión también de aquí. Por lo tanto, el negocio lo hacen dos y tres veces. Otra cosa que no me gusta de, del tema de Canarias es que no hay competencia. Vinter es un monopolio y, como monopolio, tiene los precios de monopolio. Es decir, que si comparamos con otras compañías, pagamos muchísimo más a Vinter que a otras compañías. Sale más caro viajar de Tenerife a Lanzarote con el 50% de descuento que viajar de Tenerife a Londres, que no se aplica el 50% de descuento porque es, un, es un, un vuelo internacional. Por lo tanto, el dinero se tiene que ir a algún lado. Cuando uno compra el billete y dice, hombre, ¿qué billete más barato? 80 euros, 90 euros, 100 euros. No es ese precio el que realmente pagamos. Nosotros no, pagaremos el doble. 100 euros. Pero el gobierno de Canarias el le da, el, el Estado le da esos otros 100 euros que nosotros pagamos también vía impuestos. O sea, el ciudadano paga el coste total. ¿Y qué le parece a usted esto? Que una de las empresas que más factura en Canarias se beneficie de esto, de la RIC, de esta manera. Porque al final, evidentemente, como decimos, esto sí afecta a las escuelas, los hospitales, las carreteras. A, a mí me, 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 me parece bien que cualquier empresa, cualquier empresario se beneficie de la RIC si realmente aplicamos la RIC tal como dice la ley. Es que la, que RIC, es para lo que se la dice. RIC bien aplicada a, es una herramienta que ayuda a crecer sí, las empresas. Sí, es Pero la RIC con... Los, la ambigüedad de algunos de sus artículos y permitiendo operaciones. Nadie está hablando aquí de que sea ilegal, eh, no, no, no. que quede claro, por si hay alguno ya nervioso, han metido la pata. No, 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 no. Pero lo que no se puede hacer, mire, es hacer así con, la, con, con, con las hojas, o las leyes. Las retorcemos bien, así. Y esto lo permite. La ley permite esto. El dicho popular, ¿no? El que hace la ley ya se la trae. Efectivamente. La cuestión es, esto es moral y estos recursos que deberían de estar en Canarias. ¿Se deben de ir a paraísos fiscales? No, claro que no. Igual que demonizamos los paraísos fiscales en algunas ocasiones, pues evidentemente eh, yo siempre he oído quejas de que la RIC no se utiliza correctamente. Ni, cor Exacto, ni correctamente, ni con el rendimiento adecuado que se le podía dar, pero eso siempre tratando de beneficiar no solo al empresario, que es bueno que el tejido empresarial, aparte Canarias, eh, no tiene... Eh, Tejido industrial, y sería bueno que muchas empresas se instalaran aquí por los beneficios fiscales que puede tener la RIC. Eh, pero, claro, si eso va a suponer luego un beneficio también para los ciudadanos, porque es lo que tú decías: o sea, los ciudadanos se quejan y hay muchas quejas uh, con respecto a la RIC porque tampoco se ha explicado muy bien y por todos estos trucos o engranajes dentro de la ley que se pueden hacer. Que, que la gente te dice, bueno, yo me, a mí me crujen a impuestos y a los empresarios les benefician, pero ¿por qué no ven el, el beneficio luego reflejado en una reinversión en la sociedad? que es usted de hecho para lo que un sea. articulado específico en la RIC que es para la compra de los aviones? Específico, Bye. ¿eh? Pero parece la, que está Está previsto, entonces. Como, eh, efectivamente, como anillo al dedo. Y luego, ya para más INRI, ¿saben con cuántos aviones opera Vinter en Canarias? Vinter. Y algo, ¿no? 28. ¿Perdona? No, no sé. Uno. El otro es ¿no? un Uno. Ah, vale, que el resto no son. Un solo avión, como Vinter Canarias. No, Uno. Es, es... Y no vuela todos los días de la semana. El resto son, no se olviden, ¿Y la... Canel y Nice. Dos filiales que Vinter, también en un articulado importante, me gustaría saber cuánto gana un piloto en Canel y cuánto gana ese piloto o el equipo de pilotos del avión que realmente está en vinte. Lo digo para que entendamos Daño, cómo funciona Canel. Yo lo veo de esta manera. La RIC, el espíritu de la RIC, era realmente bueno. Lo importante sería que fuéramos a quien, digamos, tuvo esa inspiración y sacar esa ley adelante. Y seguramente veríamos los resultados que están ocurriendo. La RIC es realmente, realmente importante porque el espíritu con el que se hizo esa ley se basaba sobre todo y ante todo en que usted deja de pagar impuestos porque va a generar empleo. Va a generar y empleo, va, va, pero va a modernizar su empresa, por lo tanto genera empleo y al generar empleo, oye, es razonable, yo la aplaudo. Claro. Y, y el que la lleva con toda la legalidad del mundo, es fantástico, pero yo pongo un, empleo, un, un ejemplo siempre para decir lo que la empresa, empresas, perdón, modélicas en Canarias Geniales. en la utilización de la RIC. Pero también Pero existe el yin y el yang. Sí, pero también recuerda que había anuncios en el, en los periódicos que decía se vende chalet apto para RIC. No nos olvidemos de esos chistes, que no eran chistes, que eran verdad. No, no es decir, este. comprar un chalet, no sé qué empleo puede generar, comprar un chalet de los impuestos que no pago, pero para entenderlo los bueno, falsos. hay fácil, otro empresario en Canarias que además puso dinero para la operación de Winter, sí. que vende edificios tres veces. Ya. Tres veces. Sí, pero vende edificios y, ojo, que no son de él. También utiliza el fondo RIC para ello. Sí, y además. Y el... también hay un articulado? Sí, en la RIC que, lo, que, lo que lo permite. Y además vende edificios tres veces y ninguno de los edificios de él. también Pero el reconoce. mismo edificio. Ni cuando lo hace. No, no, no. Vende que No, no, no. Vende edificio, sí. no, no, eso me recuerda a los terrenos de las tres. Vamos a ver. Eh, yo pongo un ejemplo más suave. Qué cosa, mira, cosa, mira, más, qué, mira. Qué cosa más rara. Mira, viste en la clase hablando de las terrecitas. Más o menos. Lo que pasa es que todavía no se dice. Pasa que no hemos consumido ya mucho tiempo, sí. yo te lo explico en otro momento. Vale. Vale. Mira, yo el ejemplo que le pongo a todo el mundo para explicar la Rick, digo, imagínate un taxista. Que su coche se pone viejo y que tiene que cambiarlo. O que decide, oye, tengo un 4 plazas, un cinco plazas, quiero comprar un siete plazas, un nueve plazas, o un coche adaptado porque creo que puedo mover más gente y puedo ingresar más. Es un pequeño empresario. Fíjense, lo que acaba de decir usted está Resulta, contribuyendo en actualizar el vehículo. En la, en la seguridad. En la imagen que da en la turista. sociedad pensando En la sociedad. en la discapacidad. En la discapacidad, en ampliar las plazas que de cara a las familias que deciden coger ese taxi determinado tiene más posibilidades. ¿Sabes cuánto le da la RIC a un taxista? Cero euros. ¡Ay! No hay ningún articulador nada el... para que diga que este pequeño empresario o sea, ¿hay generador para un... de empleo. No, hay para aviones ¿Es un sí, artículo para, específico para comprar. Y para aviones? un taxista que tenemos en la calle todo el día tirado, horas y horas sentados en ese taxi, no hay un séptimo para este pequeño generador de empleo. Y para Que el son 13.000, creo para, que comen del sector del taxi, de unos 13.000 a unos 15.000 familias en Canarias. Y no hay un séptimo para eso. Y para el chale, para el chale, chale sí hay. Para que la gente entienda lo que significa, resulta que para el taxista que está en la calle, que en este momento tiene una situación horrible, como siempre, una, de 13.000 a 15.000 familias que comen en Canarias. Tú sabes pero lo dólares, que son 15.000 familias comiendo de... y luego Vinter tiene pero una cosa ¿tú sabes que lo es la que parte... son esos 15, 13, 17, depende de que al final para no hacerlo todo junto hagamos uno un añito más tarde, millones de dólares. Sí. Antes dije euros, dólares. Dólares, que Se más. quedan fuera y no vienen para acá. Pero añades algo lo más. digo porque yo repito, en casa a lo mejor están diciendo. Pero ¿y qué quieren decir con esto exactamente? Pues miren, que con ese dinero se afecta la sanidad la educación, las infraestructuras en Canarias. Así que no estamos que ese, hablando de Que cualquier Si cosa. ese dinero se quedara en Canarias, parte de ese dinero se iría en impuestos. Y si se recuperan tres millones de euros, a lo mejor con esos tres millones de euros los hospitales que no existen se arreglaban, por ejemplo. Otra cosa, otro ejemplo que pongo yo siempre por la riqueza es el habitual, además desde de los taxis. Imagínense que ninguno de nosotros cuando llega al día de Hacienda nos decimos nos quedamos con los dineros. No se los damos a Hacienda porque no nos da la gana. Bueno, eso es lo que más o menos estamos hablando. Porque a nosotros que nos están pegando las hablas que nos están pegando, no nos podemos quedar con nuestro dinero con para mejor. Con la diferencia mejorar. de que encima hago crecer mi patrimonio. Pa eh, crece mi matrimonio, o oh, a lo mejor sí, se me ocurre... ¿Tu matrimonio no? No, mi matrimonio, matrimonio no, no, yo, no, yo, no, yo, no me, yo no tengo matrimonio. Además, el matrimonio tengo claro Eso que es esto, el subconsciente. El no, mío no, perdona, tampoco va a crecer el matrimonio. Ma el matrimonio es un almendrado exquisito que se vende en las dulcerías de mi pueblo. Sí, eh, eh, <laughs> Es un matrimonio. Mi madre sin matrimonio increíble, el arroz blanco con judío. <laughs> Muy bueno. <laughs> Además, mira, arroz blanco con guía. viene el bueno, <laughs> y negro. A ver, a ver, eso, por lo que comía. Estamos compaginadas, ¿te, te das cuenta? Que lo nuestro es mucho, ¿no? Bueno, pero, esto es, que, es que lo de la que RIC sabe un lo poco a risa lo que sucede. No, pero ¿sabes lo grave de la casi RIC? Casi nada. Que encima, el espíritu y la, la motivación principal por lo que nos vendieron la RIC era por generadora de empleo. Yo quisiera saber que lo sé, lo que cobra un piloto de Vinter o de Naisa, lo que cobra... No, un de, auxiliar de vuelo. El de Vinter está, está sobre 4.000 euros mes y el de NAISA cobra, si apenas llega, 1.500 brutos. Sí, pero ¿sabes cuánto puede cobrar una auxiliar de vuelo? Nos puede llamar, mandarlos un WhatsApp. Las la hay también de trabajo temporal que se hace. El vuelo, el otro día me contaba una, el vuelo de una. No voy a poner porque se va a notar porque hay poco <laughs> vuelo, de una isla. Capitalina a una no capitalina, retornaba a otra capitalina, que no era la de origen, y volvía allí. Solo hacía eso, eso eran cuatro, cuatro horas o así. Pues eso es lo que cobraba. Una miseria. No llegaba justo a, al mínimo, unos 600 y pocos euros. ¿Usted cree que eso no Si normas? es usted accionista y... o socio de winter. solicite sí, qué suerte en tú. las <laughs> cuentas anuales, si están reflejadas las ventas de los aviones. Leo. ¿Qué le parece todo esto? Porque evidentemente la sociedad canaria sí que se ve afectada. Yo no sé si es un chascarrillo, me lo han enviado eh, por privado, si es que Winter, que es de color verde, me están diciendo que va a cambiar su imagen corporativa a morado. Comprobaré, lo estoy comentando. ¿Me ha llegado? No sé si tiene No creo que ha morado. Morados estarán de No, de yo lo primero que he mirado, he pensado es caramba, verdes son los billetes de 100, ¿no? Y sí, morados son, morado son los billetes de 500. Porque te no han lo lo porque retirado. los billetes no, porque de 500 porque. prácticamente casi que son ilegales. porque, porque <laughs> sí, pues. ¿Y qué hacer con, con ellos, no? Que por eso a lo mejor hay que mandarlos para afuera. Casi nada. Leo. Eh, bueno, lo, lo que comentaba Dora, ¿no? eh, básicamente eh, la ley nace con un, con un espíritu de, de, de inversión de pequeñas y medianas empresas y lógicamente con esa inversión pues, que pueda ser más productiva, más competitiva y a su vez generar empleo. ¿no? Eh, la verdad que nosotros, eh, las personas muchas veces, llevamos hasta el límite de este tipo de normas. Y buscamos, Nos así, como dije yo antes. buscamos la suspicacia, ¿no? Para, para tratar de incumplir eh, las normas. No estoy diciendo que sea una, una actitud o un hecho gener, genérico entre todas las personas, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces las leyes las la, 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 la retorcemos, como comentas, y, y realmente ese no es el espíritu de una ley, ¿no? Eh, entiendo que lo que debería haber hecho Vinter en este caso Que es generar empleo, generar más, más eh, rutas internas en, entre islas. No, no, lo cual... ¿sabe lo que hace Vinter? No, lo digo porque esto es una realidad y esto se puede comprobar. En el hierro, porque luego está otra subvención más. Mire, en torno de 3 millones y medio de euros año, OSP, obligación del servicio público, hierro, gomera, el avión del primer vuelo. Del hierro, casi todos los días nunca sale, lo sí, unen con el segundo, no, sí. o por causas técnicas, o porque la realidad es. Porque sin embargo, está apagado el viaje, ¿eh? el, 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 el viaje entero está apagado para que sea. Nos ahorramos carburante, no. es que es estrujar al máximo, pero al máximo, lo que se puede hacer para sacar positivamente un resultado, o sobre el mismo resultado, una multiplicación por 4 o por 5. El monopolio da eso. Como decía, Javier exacto. Eh, Javier lo comentaba, es que es el, es el momento del cielo. Tú. De tener Increíble. varias compañías, de hecho, Islas era una de, la compa una de las compañías sí. que, que teníamos aquí en la isla, que ha desaparecido. Que volaba hierro, por cierto. Que y volaba... que hizo que la OSP dejara de existir. Pero también es cierto que es culpa también nuestra, de muchos de los usuarios. Y que en La Palma, perdón, Leo, uh -huh. que en La Palma durmiera el avión por primera vez, porque sí, fue no Islas el que no lo hizo. Y luego lo copió Winter Bueno, y que los niños volaran gratis. Sí, sí. Uh -huh exactamente y que las tarifas van y muchas veces no lo cogíamos porque no confiábamos en Isla y confiábamos más en Vinter, ¿no? Y hemos hecho nosotros mismos no, no, pero esa no es la causa por la desaparición de bueno, Isla, ¿eh? no, Yo recuerdo es. que Isla desaparece por una denuncia directa de Vinter a la compañía por algo que a día de hoy siguen los juzgados y que uh -huh. está a ver si se resuelve y que por cierto Vinter hoy está denunciada por la misma causa que se supone uh -huh. que denunció a islas, así que casi nada. En el momento ese concreto, además, año 2011, mes de marzo si no me equivoco, eh, los datos oficiales de AENA era que Islas estaba teniendo un incremento en pasajeros y en número de movimientos ah. en los vuelos en Canarias. Uh -huh. O sea, era la primera vez que ah, realmente entonces. se establecía una compañía que competía con la empresa, digamos, Matriz que siempre nos ha transportado a todos los canales. Uh -huh, uh -huh. Pero muchas veces se generaba esa desconfianza entre Vinter e Isla y se optaba más por la opción de Vinter... que de Isla, ¿no? Y eso fue un error que, que cometimos mucho. Yo he viajado mucho en Isla, eh, sobre todo en la línea de Lanzarote, que mi familia tengo familia allí y la verdad que, que, que era. ¿Sigue, sigue volando era, a Lanzarote? Eh, no. No. Vino ahí a mi pareja y los 103 euros que cuesta el billete de avión, pues eh, yo me quedé aquí en Tenerife y ella se tuvo que marchar y disfrutar ¿Cuánto dijo días. que costó el billete? Ciento, 103. Sí. Es, es residente, 25, su pareja es residente. es residente. Lo que quiere decir que el billete costó 206, 206 euros. Es decir, no uh -huh. 103, 206 porque los otros 103 se lo da uh -huh. el Estado a Winter. A, a y luego fíjense. Mire, no estaba esto ni planteado, ¿Con... ni lo sabía yo, pero aprovecho la ocasión porque esto que le pasa a Leo Benjumea le pasa a miles de canarios. Isla daba un beneficio a esta sociedad de que los canarios tuviéramos la posibilidad de desplazarnos interinsularmente, de conocer otras islas a un precio competitivo y planteable para poder hacerlo una, dos, incluso tres veces a lo largo del año. Desaparece la compañía y hay personas como Leo Benjumea. Y dicen es que ahora ya con los 103 euros Qué que buena. cuesta el billete, pues bueno. naturalmente me lo tengo que pensar. Pero, dailo. Esa es, es una realidad que es se Es que había en hasta programa del, del gobierno autónomo que decía Canarios conoce tu tierra. Uh -huh, Iba ¿sí? uniendo y merecía la pena, no la mereces. Y luego también había otra historia y es que yo que también en sus tiempos por motivos laborales tuve que moverme mucho, cada vez que me movía una era curioso, pero me viene ahora a la cabeza y es verdad. Es cierto. Cada vez que me movía todos los viajes que tendrían que ser con el gobierno autónomo, en bueno, aquel entonces no se llevaban las videoconferencias, no sé si se llevan ahora, siempre no eran con Minter. Porque ni los sacaba yo, es que ya te los pasaban, ¿no? Es curioso, ¿no? Me vino ahora esto a la cabeza. ¿Entiende Fíjate, usted ahora, ciudadano? Refería. Cuando ¿Eh? al principio yo le decía... Le subvencionamos, que le damos, le compramos, le damos a la rilla. ¿Te interesaba mucho este tema? Pero es que al principio es verdad lo que decía Leo, la sí. desconfianza que se generaba, sí. no, que esos pilotos, esos aviones, Pero tal. No. y luego la compañía se fue ganando Pero el poco, que la gente, exacto, con las frecuencias de los vuelos con el eso, yo me acuerdo, el primer no, vuelo y que en la banda, por lo don, don, don. y nunca te enlazaron dos vuelos, porque no. yo recuerdo que yo hacía mucho la ruta Tenerife-Gran Canaria y es el vuelo de por las mañanas que son dos o tres vuelos seguidos. Yo te garantizo que tú te ponías a la cola, si veías que el vuelo no se llenaba, ya te quedas mirando otra pantalla porque y te la competitividad a de los precios. De ya ya estamos mentalizados. Pregunta, ¿Cuál es la vida útil de un, de, un, de, un de un avión? La vida útil de un avión Depende del país puede en el que rondar esté. los 20 años. 20 años. Y se, usted, y se amortizaban 5. El 5 sí. lo tienen amortizado. Vale. Claro. No, con un plan, digamos, dinámico de amortización es para 20. poder operar. <laughs> y digamos, a los 5 años usted me lo libera. ¿Eh? Rick. Sí. Usted, Rick. Me lo liberan cinco años. Pues claro, no, porque a lo mejor me lo liberaban tres, y los canarios, en vez de volar en 103, 206, estaríamos volando a 170 para que fueran trescientos 340. Pero, pero la RIP dice que es durante la vida útil de. O, no. o cinco años, por o cinco dos años. cosas, porque. Uh, cuatro años para unas cosas y cinco para otras Sí, en otra, el que me lo mirando. Sí. Sí. me imagino. Tú que sí. coges que en Canarias, incluso mm. la línea aérea British Airways. Que nadie podemos poner en que sea prestigio 100%. Uh -huh. Hizo opciones de que le interesaba tener una línea regional en Canarias. Aquí viven muchos británicos, aquí viven nah, Y, y, y salieron con... corriendo de aquí no, después Nor que winter se pusiera muy nervioso y no, no le permitieron. Y también Lufansa. Estuvo no, no, tocando Norue Noruega también lo intentó ahora esta vez y está ahí que es, igual en diciembre se acabado una. Empresa no mismo, de, no de importancia uno. internacional, ¿cómo debe ser lo que se mueve aquí que no les dejan entrar? Ve ¿De color morado, ven color morado, ven color, que cambió el color. Mira, sí, el sí. otro día, <laughs> Tenerife Sur, Las Palmas, escucha la barbaridad que hice, ¿no? Tenerife Sur Las Palmas en Alitalia Italia. Acuérdate de esto. Sí, sí. fue Yo he volado con sa ¿Sabes cuánto me costó? 17 euros. ¿Eh? Sin descuento. ¿De dónde a dónde? De Tenerife Sur a, a, a Gran Canaria. Pero porque va a Gran Canaria, se escala y, y se lleva sí. gente, ¿no? Y me resultó de lo más chocante porque fue dijo? 17 euros. ¿Perdón, cuánto dijo? 17. ¿Y sin residente? No, nada, porque lo saqué allí sobre la marcha me pidió 17 o sea, euros. ¿Pa mamá, pa yo iba... pagó usted el vuelo sin ni siquiera decir que era residente? No, porque tampoco me preguntaron. Yo por 17 euros no expliqué nada, ¿no? Yo les recuerdo. que, <risa> hay... <risa> que vamos, <Claro. risa> No, es verdad. Y luego, como es extranjera, digo, esto no me, a mí no me afecta, ¿no? Porque llevas en la cabeza que solo te hacen el descuento, ¿viste? ¿no? Y luego que me di cuenta, digo, pues, digo, solo faltaba que pidiera descuento, que entonces. Bueno, vamos. señores, eh, no, pero para que vean, fue para que vean así, tal, les decíamos ¿no? que era un tema que sí le iba a resultar a usted interesante, porque obviamente afecta. Repito, pero ¿no me preguntaste cuánto sanidad, costaba lo mismo, en Victor? El de las 10 y media, el de las 11 y media. Diga, ¿cuánto ha costado? 67. Con o sea, el descuento. Cos, con el descuento, o sea, costaba, porque usted lo pagó sin descuento. 17. Euros más. Es decir, ¿Sí? no, no, que 50... 100 euros más. 67 costaba 60, 67, 67, 67 por 12. 120 más 7, 14. 134. Pero además es que ya casi no es... 134 hay ¿eh? por 17. ¿Eh? que ya Vinter casi no tiene los descuentos, porque no. se empezaron a hacer no, eso de con los la tarifa naranja, pasó historia, claro, claro, claro. con la tarifa sector. casi a Isla, y después, sí. claro, es que si no hay competencia... Ya no hay, bueno, sí, hay competencia. La... Hay una competencia comprada que desde el inicio, después de sí, Isla, pero es, es Canary pero, Fly, que es el perro con distinto lo collar. Lo Tantos así que ya incluso el 51% es de Vinter, es oficialmente. Que quede bien clarito. Y por cierto, ¿qué les parece esto de la privatización sí. de AENA, que va teniendo sus consecuencias en pequeños detalles? Siempre sufrimos los ciudadanos las consecuencias. ¿Cómo calificarlas? Yo no sé cómo calificarlas de verdad, porque es que la operación esta que acabamos de decir da. Y bueno, y si les hablamos del caso Vinter, de perdón del caso Isla, un día yo creo que algún libro debería, debería de contar mono, literalmente la, la historia, porque hablaríamos hasta operaciones delictivas, ¿eh? sí sí, grabadas y todo en vídeo. Casi nada. Eh, aparcar en el aeropuerto. ¿Ustedes recuerdan? Que ustedes antes iban al aeropuerto. Y además era una muy buena medida para que no se formara el pipote en los rodeos, por ejemplo, que no hay mucho espacio para arrimar un coche. Usted aparcaba en el parking de Aena. Ya sé dónde va. Tenía usted 15 minutitos. Llegaron a ser 30. Se bajó a 15. Algo razonable, bueno. Usted baja, recoge a la persona o, o, o por ejemplo, compra un billete en, en Ventanilla y usted se va y no paga un euro, no genera. Es una contribución al que no hay un atasco, que las personas que van atrás por, a salir, pues hay una, digamos, una agilidad en el movimiento de coche. Usted ahora, desde que entra al parking y se me quedó arriba, pero luego traigo el recibo, paga, paga y desde hace mucho tiempo, por cierto, por utilizar un servicio... 83 céntimos por menos de 4 minutos. Y claro, no hay alternativa, porque luego vas arriba y tienes el cartel bien claro, ¿no? Eh, grúa. Sanción solo por la retirada del vehículo, creo que es 50 euros la grúa, más la multa. Es decir, vamos a tener que dejar a la gente en, en, en el puente tampoco, el coromoto, porque está complicada la cosa allí. No sé, tendrán que ir arriba a, a, a la zona de, 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 de Neque. Que están frente al aeropuerto y bajar todo eso caminando para que hagan como un sendero, un sendero, el último sendero antes de abandonar la isla y llegar al aeropuerto. ¿Qué les, ¿Qué les parece a ustedes que hasta por menos de 15 minutos haya que pagar? Todo de cara al ciudadano es una maquinaria de hacer dinero a costa de nosotros, porque, ojo, son céntimos, pueden ser euros, pero por el mil, los miles de coches que transitan un aeropuerto, es mucho dinero a lo largo de un año. ¿eh? Eso es lo que está generando otras empresas que tú llamas por teléfono te van a buscar el coche te lo guarden y cuando tú vuelves pues te lo Tiene dejan en la puerta y encima de... te lo dan limpio si lo piden. exactamente eh, pero lo que además lo que me parece horroroso a mí es que eso ocurre en, en unos aeropuertos sí y en otros no porque no sé. en Gando tienes media hora 30 minutos pero, pero es usted va, eso me lo puedes explicar está, a día de hoy bueno, volvemos con, con las ¿no? es que siempre compara con las Palmas porque ¿por es que es una realidad pues que me duele tanto son malditos los <laughs> para ¿no? No, no pero es que son me, malditos no, los a ver si los chicharros nos espabilamos de una vez. Claro. Media hora gratis. No, media hora. No, y además no, no, un Pero, regalo pero, regalo pero, pero, pero espera, ahora pa explícame tú informado. cómo espabilarnos desde Tenerife <laughs> para que AENA haga lo mismo que hacen Gando. ¿Tendremos que ir caminando todos por la autopista para arriba hasta el aeropuerto? Son concesiones administrativas. Y AENA da una concesión administrativa a una empresa para que lleve los aparcamientos allá y otro lado aquí y ya se administra. Entonces, digamos que la empresa de la concesión administrativa de Las Palmas tiene manga. No. ¿O, o piensan realmente los ciudadanos y aquí no? Porque es mucho más rentable darle tú a la gente un margen de media hora, porque bueno, con media hora es gratis me estoy dos horas que vaya, los acompaño Sobre todo ahora que los, los aeropuertos son centros comerciales. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo digo para poner un por ejemplo. ejemplo. Sí, pero aquel fuera tiene poco, el de las Palmas fuera sí. no tiene nada, por centro comercial como no hay adentro no. por fuera de la cafetería poco más, y el de las libretas. Y luego, pero luego claro. No y sobre todo porque para poder no. pasar al centro comercial el tienes que, tiene facturar, que, ser que a facturar. Claro, entonces no tiene sentido pero es lo que yo me planteo porque aquel te da media hora porque aquel resulta que tiene como es 24 horas 12 48 16 y es baratísimo te, tú te vas cinco días y te sale más rentable coger el coche déjalo allí cinco días irte donde tú vuelves y recogerlo porque creo que cinco días son 30 y algo de euros yo traigo ahora la próxima semana sí, las el, cantidades el de exactas la Palma es baratísimo el de Tenerife. sí sí pero claro no había pensado que lo de la media hora es la concesionaria la que decide claro si te la da o no te la da te la premia o no te la premia bueno. y claro merece la pena además han hecho unas pero y eso no es tan simple, pero vamos a no ver. Tiene sentido. Según no donde simple. viva, tienes unos privilegios o no. Javi Leo, concluimos esta parte. Uh -huh. No es más simple concesión administrativa, ¿no? Claro. Sobre unas bases. Sí, además tú lo ves so, ahí so, fuera, so, poner el nombre pero, de la empresa, a a te, no so, Sobre unas bases, ¿no? Claro, eso lo explica. Usted, porque es que vamos a ver, es que estamos hablando de que el aeropuerto tiene el espacio por fuera que tiene. Uh -huh. Y el tránsito de coches es el que es, y a veces se arman los. Y bueno, y con unas condiciones meteorológicas Fantástica, que vamos, son para fantásticas para que esté nuestro pequeño Londres, ¿no? En Tenerife. No debería de plantearse eso en las bases. Oye, yo, yo premiaré con más puntos la opción de quien bonifique y premie al final al cliente. Porque bueno, no deja de ser cliente. Eso se llama mejoras dentro de un pliego. Uh -huh. ¿no? Y si las puede proponer o no, en la persona que, que se presenta. Pero también se pueden a... obligar en los pliegos. Sí. Se, puede, se podría obligar o, o si no puntuar. Puntuar a aquella, Puntar, claro. aquella entidad claro. que, lo, que lo proponga. ¿no? Sí, vale. Yo entiendo que al ser una empresa pública debería, deberían unificar el criterio mm. que es lo que tú estás proponiendo. Bueno, pero teniendo en cuenta que en Canarias se aprueban unas licencias en base a unas falsificaciones y aquí de momento no pasa nada, pues casi nada. Todo. De todas formas, ya va dejando de ser empresa pública y se está convirtiendo en empresa privada. Bueno, Ahora, el 51% La mayoría, de, eh, no tiene la el mayoría en el 51% se lo va a quedar no el, Estado. Eh, el Estado con lo que es una. Pero en el Estado, pública. ¿quién le va a representar a todas aquellas puertas giratorias que veten allí que están de acuerdo con los empresarios? ¿Qué chistes estamos hablando? Seamos honestos. Desde el momento que dejaron el 51% y a los consejeros que vas a poner en esa empresa pública son las puertas giratorias que están al servicio del empresariado, ¿qué ocurre? Pues que el empresariado tiene razón. A privatizarlo todo y se acabó. Es simple. Bueno, señores, pues esto es. Lo que está pasando en esta, mi tierra, su tierra, nuestra tierra canaria. A mí me duele, a mí me duele que la mayor empresa, la que más factura en toda nuestra región, que además su facturación es a costa de los propios canarios, porque evidentemente el mayor tránsito eh, es de los propios canarios y su movilidad, pues se libre de pagar impuestos y también se libre, en, digamos, de no contribuir a esta sociedad. Aquí parece que cuanto más saca, es lo de la avaricia, pero la avaricia rompe el saco, nunca mejor dicho, saca, saca y más saca y salen el color morado hasta por las orejas. Así que miren, a mí eso me duele y por eso aquí lo denunciamos. Señores, voy a adelantarles asuntos cortos para dinamizar. Antes lo tratábamos en la segunda parte, vamos a abordarlo de esta manera. Les pido opiniones breves y les voy a preguntar sobre varias cuestiones para conocer sus opiniones al respecto. La primera. Eh, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre Calatrava y, evidentemente, mm, sus exabruptos a todos los chicharreros. Cuenta amigo en un libro eh, que el ínquito ingeniero llegó a decirle que Tenerife no le merece, que nuestra isla está en el culo de Europa y que él, evidentemente, hablaba y operaba desde el mismísimo corazón europeo, Suiza. Ah. Ahora Suiza. Canar eh, Canarias, no, perdón, Tenerife, no me merece. Sin embargo, los euros tinerfeños sí que contribuían y les interesaban para pagar la cuenta en Suiza. ¿Qué les parece este ingeniero pseudo arquitecto que tiene? Este es el que llamaba cobro revertido, ¿no? Es ¿El? Sí, el que pedía que le pagaban el agua. Ese de... no es un calatrava, es un caradura. Mire, este es el que, este es el que pedía. El que pedía, la primera vez vino con un maletín. Me metieron una mandanga dentro de ese maletín. Que la segunda vez que vino... Vino con dos maletines. No, no, ya no vino con maletín. Vino a control. Dijo que le dieran el maletín. No es broma, ¿eh? No es broma. Esto es como si los estoy contando. Y salió con el maletín por el aeropuerto. ¿eh? Al centro de Europa. Hombre, el, el colega este es un jeta que ríe el lorito, ¿eh? Santa Cruz de Tenerife, dos obras, el auditorio y el recinto, el ¿Cuál auditorio... ¿El recinto ¿Eh? ferial. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue primero? El recinto ferial. No, primero fue el auditorio, yo creo que sí, lo que pasa es que se lo tiempo el tiempo, es que eh, el, eh, tiempo eh, y o el presupuesto eh, fue Entonces, y, no y, con goteras. Pero es que además, las obras que ha hecho en Bilbao, en Valencia, no conozco una sola obra de Calatcaba que no tenga un problema. De gotera de, de grieta de estructura. o sea, que, el que de, bonito el, el, el hacerlo. El puente de Venecia. A mí me lo dices, es que patina, que te que El propio ahí, ayuntamiento lo ha demostrado. No, es que un, se mata la Un gente presupuesto, una el... obra presupuestada que cuesta cuatro veces más y que queda perfecta el primer día, se inaugura y a la tal, ya tenemos que tener gastos de mantenimiento. Yo no quiero arquitectos de eso. Mire, en eso sí que voy a, a darle un, un, un ole a las Palmas de Gran Canaria. Y mira que yo no soy de darle mucho ole a las Palmas de Gran Canaria. Ah, para vaya. que veas. El auditorio de Las Palmas de Gran Canaria, el Alfredo Kraus, costó menos de la mitad del que costó el de Santa Cruz de Tenerife. Cuarta, una cuarta parte, 4.000 mil millones, y este va por 17. En menos de la mitad. Una cuarta, una cuarta parte, menos mil, de la mitad. Pero es mucho, es demasiado. En mantenimiento. 17. Pues 17. En mil, mantenimiento, 17, y, cuatro. Ciento y pico. En, en mantenimiento, cuatro. no se han gastado prácticamente nada, porque eh, eh, tal como recibieron la obra, está perfecta. ¿Cómo queda en el entorno de las canteras? Queda precioso, no hace falta hacer uh -huh. una obra eh, que parecemos Sidney y segunda parte. Que de hecho, cuando llega, que, oye, que turísticamente queda muy bien el auditorio en Santa Cruz, pero es una copia del de Sidney, uh -huh. o sea, como son. Eh, lo han hecho genial, Las Palmas, y no hace falta irse a un arquitecto de estos Calatrava para que luego. Ojo, después que en de... el momento que Calatrava desarrolló la obra, no era el arquitecto que es hoy, eso también hay que decirlo. Y. <laughs> Luego, tomar en cuenta pequeños detalles. Dicen de la mitad o de la cuarta parte. Calatrava le cobró a Valencia la mitad de lo que costaba por ser valenciano eh, el auditorio de Valencia, que por cierto también el es muy centro, parecido al de aquí, el de las ciencias mismo, y la, la, creo, y la arte. Curso, Entonces, quedado, pero El problema viene, calidad, el problema calidad, viene de que... Usó el mismo plano <laughs> para todo ¿verdad? A la comunidad valenciana cristiano. le costó tres o cuatro veces sí. más. Los arreglos que tuvieron que hacer cuando aquellos se están acallando. Y está Yo sin terminar. Yo que he estado en, en este mes se en está cascando de, de, de las artes de, de Valencia, preciosa. Sí, bueno, precioso, yo precioso. Yo Valencia está. como ciudad es, es preciosa. Sí, se parece mucho además a Canarias con la, el mar y con el mar. Sí, con el mar. Son primos hermanos. Son sí, gemelos, sí, de, el es hermano. el mismo plano, aquí, allí, a tal. Y por todos cobra como si fueran únicos, sí, obras sí. únicas. No, porque en todos él tiene un distintivo que es el dichoso Pispierno ese que pone: te vas al puente de Bilbao y ese es el colmo porque y encima él demanda a la ciudad de Bilbao que lo contrata porque la ciudad de Bilbao tiene que contratar a su vez otro arquitecto, otro ingeniero y otras obras porque el puente que además estuvo hace poco, según termina el puente, el puente es muy bien, va a decir, rueda, carrito del niño, no hay problema, pero cuando llegas que además viene una señalización para explicarte, él no tuvo el detalle. Aquí llegó el puente y aquí acabé. Una escalinata que te molía. ¿Qué me estás contando? ¿Qué una me estás escalinata. contando? No me, no me hagas calentar. Es que, me, ¿qué? ¿Pero dónde dices el, tú que es eso? En Bilbao. Pero si en Tenerife una persona en silla de ruedas no puede entrar en el auditorio. Pero perdona, pero es que el auditorio... No, en Bilbao, en, en Tenerife. Pero que auditorio en no tiene licencia de apertura permanente. No, no. Y a el, día de hoy. ¿Y el recinto ferial? ¿y el recinto ferial? Una, 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 ¿Y el recinto ferial? la tiene? Lo mismo, igual. Ah. Eh, a a cada evento hay que dar una licencia. Dos obras importantes. ¿Ustedes recuerdan las grietas... Del recinto ferial, uh -huh. tras la inauguración y esos primeros carnavales sí. que todo el mundo se mojaba, se enchumbaba. No. O el pico del auditorio, uh -huh. que tiene la estructura no. ¿Y de y color la blanco y que se le puso posteriormente, porque si no se le llega a poner, ese pico se cae. O el capricho de una estructura que todos los técnicos decían que esa ola podía ir vacía, sí. podía ir vacía. Se sostenía exactamente igual. Y el señor Calatrava Camillo. se emperraba en que la eh, hormigonaran y se llenó todo de hormigón, nada. El cambio de presupuesto era mil millones de pesetas. Pero la parte de en los salones no? espectaculares, sí. está no también oscuro. es que el que lo permitió tiene delito. Ah, no, sí. o el sea, es que permitirlo tiene delito. ¿Tú sabes lo que decía claro. Ricardo Melchor? No. ¿Qué vamos a reclamarle? Si a todo lo que pedía decíamos que sí. Claro. claro. Ah, pues mira, me parece muy bien lo que decía. Por lo menos honesto. Es, exacto, ha sí, sí, honesto. Honesto, al es honesto con mi dinero o sí. no? El señor me ya parece. Ya lo sé, es que, no. es que es muy irónico. Entonces el perdemos el culo no, no. a veces por lo de fuera. Sin valorar lo que aquí hay. ¿Le puedo hacer claro. una pregunta? Lo digo, mire, sí, ejemplo que lo. ha puesto usted. ¿Ha ¿Hablado del Alfredo Krau o del Magma? Uh -huh. ¿El, el, el edificio sí. del Magma. Es no. Espectacular. Hay otro que se nos está escapando y son de una. Y ahora van a aparecer. No, na, yo justo no tienen por qué acusarme. Hay una obra a mí que me encanta en Santa Cruz, que nadie le pone asunto, que es de premio, que costó baratísima. No es, me diga y usted el, el y es de Mamotreto. Mene. No, no, hablo de ah. Meni. Hablo de presidencia del gobierno a presidencia del gobierno. Es una sí, obra claro. espectacular, pero Dora, integradora, Dora, Dora, pero amiga. claro, es de un canario que está mega laureado, que le dan premios no, en todos no, los lados, que no, que no, pero eso. tiene el follón que es hermano del expresidente y eso, que, eso ya hay que hay que castigar. Hay que arreglar el frente. Está tapado por todo el frente militar y todo esto. que Y digamos sí, lo que. lo que. Eh, caminar esa zona de día y caminar esa zona por la tarde noche. Sí, pero eso ya es un que, entorno. Ya, Yo ya, me ya, refiero pero, al pero edificio bueno, en sí. ¿Qué misma? les parece la petición que se está recogiendo? Eh, por redes sociales a este pseudo arquitecto. Y nos permitimos llamarlo así por la cantidad de pleitos y se está poniendo de moda. En el 2013, sobre todo denunciar a este hombre por las irregularidades y los desperfectos. tras pagar miles y miles y miles de millones en sus en sus obras. Y ojo, porque es que además es técnico. Es que manda castaña que un técnico haga un pico como el del auditorio que se hubiera caído si no le ponen el soporte que finalmente tuvieron que añadir. ¿Qué les parece esta petición para declarar a esta persona non grata eh, en Tenerife y dejarlo para allá, para el centro de Europa? A mí no me parece. A mí lo de declarar non grata a una persona u otra me parece absurdo. Lo que no se debían dar ¿De es obras personas que te tratan con esta con esta calidad humana no que dice que tenerife no te merece o que esto es el culo del mundo como lo quiera no, llamar no, o sea, no tiene ego no, no tiene ego no, lo tiene un poco otra. subido yo creo que tiene que aprender un poquito como persona como decía el presidente del cabildo un poquito de humildad uh -huh. y, pero luego aparte de eso darle una obra que te vaya mal y darle otra pues realmente deberíamos hacernos lo mirar mm. si ¿Sí sirve para aprender yo creo que es positivo el aprender de estos errores y el tratar mejor a nuestra gente, a la gente de aquí, que tienen que al final eh, triunfar fuera porque aquí no se las reconoce. Pues lo cierto, que decía Dora. Dora. no lo nombró, eh, es el señor Meni, Meni sí, el que hizo hermano una de Martín, obra. Sí. Y otra, la de Adeje, por ejemplo, también la sí, hizo pues, ese arquitecto, ese hermano de Adán Martín, y, ahora, y que evidentemente y es un fabuloso arquitecto, un arquitecto un y eso es indiscutible. Uh -huh. Le han dado un montón de premios internacionales. ¿Algo le han... que de añadir sobre el apoyo de este o no a las redes sociales? Uh -huh. Que sea non grato o no, es que no va a venir más a Tenerife, o sea que, que me da lo mismo, ¿no? O sea que... Mientras no le hagan hijo predilecto. Yo no soy partidario de, de estas campañas de non grato o, o no tal. Y, y además son campañas que si no hubiera aparecido en el libro esto no nos hubiéramos enterado. Es que de, debemos ser como sociedad un poquito más controladora de lo que ocurre con nuestros dineros y dónde se va. Y además quién lo recibe y cómo, y cómo trata a esa persona que lo recibe luego, se ríe de nosotros. Eso sí, lo de non grato no nos arregla para nada ni no. tal. Y además, el canario, como canario, siempre hemos sido una persona súper acogedora de buen rollo y tal. No creo que venga bien eso de non grato. Ahora, eh... ya van tres, no. Vamos a ver qué dice Dora. Dora, yo lo tengo claro. Non grato, yo no quiero non grato a nadie porque es un absurdo. Pero mientras no lo hagan, hijo adoptivo. Y si hacemos yo una yo iniciativa nueva del no corra, ¿Vale? una distinta, ¿les parece que propongamos una? Sí, venga, venga. Vení. Vení, si lo hacemos, venir a Tenerife. Le y cogemos maletín. en Santa Cruz, ¿no? no y, le decimos. y cogemos la peor calle de Santa Cruz y que además, mire, un callejón que no tenga salida además. O <laughs> sea, recorremos y la calle. Corre, y lo llamamos callejón cada trabajo. <laughs> lo, lo venimos y lo, que, que, que lo... ¿Para inaugurarlo? Que venga. Que, para ¿no? a no, que quede por la historia. Sería una buena... Y le ponemos grietas o sea, a la calle. Le ponemos grietas no, y hacemos una obra arquitectura, de arquitectura. Pero le decimos que no venga con maletín. <laughs> <Pero> ¡No, no! <laughs> Ese capaz <laughs> que para que inaugurarlo es pide otro maletín. Pero bueno... Bueno, o le, o le ponemos en la un maletita una pequeña en la escala una del proyecto de la calle, de cómo se pone la, la, lo que sería la, ¿cómo se llama? la plaquita ¿no? del nombre. Miren, otra segunda cuestión que les quería preguntar es sobre la montaña de Taco. ¿Qué piensan ustedes de la montaña de Taco? Eh, esa histórica montaña eh, que, 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 que está bastante estropeada entre otras cosas por las extracciones de áridos eh, sufridas durante muchos años. Y el Cabildo regenerará la montaña de Taco y creará un gran parque público. Eh, se habla de recuperar eh, unos 100.000 metros cuadrados y convertirlo precisamente en este parque que nombramos para beneficio de toda una zona eh, importante. Eh, hablamos de, evidentemente de San, Mi, de San Matías y Taco en, en la laguna entran dentro del proyecto DUSI eh, para el suroeste y, entre otras cosas, la inversión total es de en torno a 17 millones de euros, de los que 14, aproximadamente 14,6 ¿Sí? proceden de fondos europeos. Es? No, Miren, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes con esa montaña? Pero yo digo ya, yo me voy, a, me voy a echar al barrio de taco encima ahora mismo, pero, sinceramente, ¿y si la borramos? ¿Y si la quitamos? Porque... Tal cual está esa montaña. No sé si la tienen ahora mismo en imagen. Tan espantosa. Hombre, si la quitamos y todo es un parque, a lo mejor hay muchos más metros cuadrados todavía. Lo digo porque es como cuando, cuanto menos como para planteárselo. Porque si al lado del parque hacen... Bueno, al lado del parque no. Si se hace un parque al lado de una montaña que está en las condiciones que, que está, con los derrumbes que, que pueden haber ahí, la seguridad, no es mejor. ¿Quitarla? ¿O, ¿O ustedes creen que, que no están a defesio y que podría todavía regenerarse? ¿Qué opiniones tienen al respecto? Hombre, yo Maite. creo que, que lo primero será asegurar esos posibles derrumbes que hay, que ahora mismo dice que corre cierto peligro, ¿no? Porque los taludes por la estación de áridos que se hizo, pues... Solo hay que acercarse y ver los carteles, ¿no? No se acerque claro, usted. Yo entiendo El que eso será lo, que será lo primero, ¿no? Yo me alegro de que esos fondos europeos, que son los únicos que han llegado por un proyecto similar a Canarias, vengan a Tenerife, porque captar fondos siempre eh, para Canarias es interesante. Hay una leyenda urbana que dice... ¿Qué se pensaba en que se pensaban que está era de Gran Canaria? ah bueno pues, hay, pues mira pues nos toca a nosotros nos toca a nosotros pero bueno no que hay muchos fondos europeos que se pierden porque no se saben gestionar yo creo que en esto Carlos Alonso juega con ventaja porque tiene eh, su su o sea el haber estado sí pero en, la realidad el... es que fue muy ágil y llevó la foto de la montaña de Aguimes, que como se parece ahí viene la confusión y consiguieron no sé, los fondos no sé. el caso es que vinieron los fondos y a mí hay otra cosa de esta iniciativa que me gusta y es que se han puesto de acuerdo los vecinos el ayuntamiento de la Laguna el ayuntamiento no sé, de Santa Cruz no sé. y el Cabildo casi nada no Puf. Y con las polémicas que hemos visto estos días entre instituciones y entre los ciudadanos con temas como el tranvía, a mí ver que Ayuntamiento, Cabildo y Ciudadanos van la a mano, la par, la me gusta. Me gusta porque creo que esa es la política del futuro. O sea, sí, hacer no las cosas... Ojo, porque el matiz de, de, de Dailo iba a decir. No, Debe Ciudadanos decir, de... Partido no. Efectivamente. Los amigos de Javi que están grabando, no. Exacto. Los ciudadanos, <laughs> sociedad. Para que quede claro. Claro, los ciudadanos implicados, los 70.000. Ya me lo pensado, personas, ¿eh? Que, que están implicados en el proyecto y parece que esas propuestas son las que se llevaron en el modelo de, de la petición esa de los fondos a Europa. Entonces, a mí eso me parece lo de la montaña o no. Pues yo entiendo que lo primero que harán es asegurarla y, y no sé eh, qué planteamiento. Se puede hacer para quitar una montaña, ¿no? Bueno, pues, <laughs> ambientalmente, <trayendo>. no sé. <laughs> pero vamos, eh, la idea eh, me parece no, positiva. Yo tengo una en, alternativa a y te va a gustar. Pero, dailo. pero Un, la un detalle, porque ha dicho que todos se pusieron de acuerdo, tendrá que ver que para ponerse de acuerdo, dicen que los ciudadanos de Taco son los que eligen, esos 70.000 más o menos eligen al alcalde de Santa Cruz y al de La Laguna. Es decir, pues sí, tendrá si mucho que ver... Sí, sí, por eso, por rudo, eso digo, porque... sí. Si, ¿Pues tiene que ver que, que se diga que de allí salen ambas alcaldías? Pues no, yo creo que es que tienen miedo que venga Casimiro Curvelo para taco. Casimiro mm. ¿Eh? sí, ¿no? <laughs> ah, Lo bueno, dice mira, por la cantidad de gomeros que viven mira. en taco. Por suerte para los gomeros. Uf, ya me gustaría ser gomera. Yo me había perdido. Escucha, yo yo lo, lo he entendido así, ¿eh? Sí, sí. Mi padre es gomero y, y vivió en taco. pues digo, será pues no, por los gomeros no, que vivían sí. en taco? Yo, no, yo a Casimiro lo quiero con toda mi alma. Vamos, vamos por partes. Yo te doy una propuesta y no se ofendan tampoco en la línea para salvar un poco a Dailo, ¿no? Yo, yo estoy con Dailo y de paso arreglamos otro problema. Sacamos toda esa montaña y la metemos en los agujeros de Wiman. Yo. ¿Sabes <laughs> qué? Le queda más llano o menos llano, porque para que no suban tan arriba, tan abajo, que además eso será un proyecto bellísimo, integrador, espectacular, generará empleo, yo me lo creo, pero de paso ya aliviámoslo y hacemos dos funciones. Toda esa, además esa zona se merece un parque, se merece una zona verde, se merece unas instalaciones en condiciones, que ya está bien de tenerlos ahí. Tan lejos bueno, a lo solo pobre. hubo un visionario, y, García Sanabria, que dejó el único parque eh, útil de Por San eso, y esa zona se lo merece, porque además, date cuenta que también está en desarrollo la zona de Fría, que si en el futuro se urbaniza, pues ya pillas toda, toda la zona suroeste. Sería espectacular y con la comunicación, aunque no llega a la gallega, también el tranvía está allí dentro. Están las que no que llega a la gallega si don Pedro Martín Calero dice que quiere llevarlo al tablero? Pues sí, pues ya de hora que lo lleva a Rosario. Y, ¿Y por qué no lo llevamos al aeropuerto? Y así nos ahorramos los aparcamientos. Bueno, Javi, si, todos los, si ahora todos los, del, los que dicen que no a todo se plantean que no quieren este parque, ¿qué hacer? Sí, hacemos? debe ser el lagarto chain, que es autotótono en la montaña de Taco, y entonces no se puede hacer nada. No, no, no. Que no, <laughs> no, no, no. <laughs> <Es> muy alto. <laughs> que eso es así, que la isla es así. Ya seguro que hay uno diciendo, esperen, cojan sí, la, el, el, coja, el, 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 el lagarto. Coja, coja, es autotótono, <laughs> es lagarto, y entonces no se puede hacer ninguna obra. Eh, que es lo lamentable de esta isla. No nos desarrollamos por estas cosas del no a todo y tenemos la de enfrente que está en infraestructura espectacular. ¿Y qué le haría usted a la montaña de me Digo, bueno, a la de Taco. La de Yo la de Taco intentaría, intentaría, asegurándola, dejarla donde está. Porque nos guste o no nos guste, sí, es, 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 es algo que para ellos... Pero, eh, pero es un exabrupto, hay que decirlo, ¿verdad? No es, ellos, bonita. No, no, es, no es nada bonito. No es nada Aquello ya quedó como... que... Bueno, montaña. Ya es media montaña. Ya es media montaña. Sí, pero bueno, puedes dejarle un dejarlo. Bueno, pero también hay en que entender la idiosincrasia ahí. de un barrio de tacos que como símbolo pueda tener la montaña, porque es que otra cosa estando entre las dos ciudades un, un símbolo que una o que es identificativo del barrio. Pero ahora siempre y cuando se pueda asegurar que no haya la ningún segura, peligro, la seguridad por supuesto. No, el si no te sale. habría un problema de, 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 de seguridad o eso no se podría controlar. Yo estoy en la opción que se tire todo, que se haga un parque, que se haga algo para ese barrio que no tiene zonas verdes y no en tiene... caso de que sea esa segunda opción está de acuerdo con Dora para llevar la, los áridos a los hombre los áridos habrá que meterlos en otro lado <laughs> los o, hoyos o, de Wimar los construimos o se los llevamos a Wimar y así colaboramos entre municipios que es muy bonito también ay si nos escucha Plasencia <laughs> ay si nos <me> escucha Plasencia <laughs> se está tomando nota <laughs> tú sabes en el que la Miren, vamos a <laughs> hay quien dice que están eh, en deseo eh, de que se presente el proyecto para empezar a hacer ya llaveros eh, sobre el parque y la montaña como símbolo de taco eh, Leo ¿qué tienes usted que decir? Bueno, yo en principio tengo aquí el proyecto de Ducey, ¿no? Y, y decir que no solo es el parque, ¿no? son nueve líneas, incluso del proyecto de espera, espera, aclaré eso, como no son nueve líneas del tranvía. No, 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 no. bueno, ya son nueve líneas estratégicas del proyecto, una de ellas de hecho es acercar la ciudadanía a la, eh, la administración, otra sería un nuevo modelo de gobernanza comunitaria. Otra, la creación de, de una cremallera entre San Matías y Tinzer, de tal manera que puedan ir los vecinos de, de Taco caminando, o mediante bicicleta, o cualquier tipo de elemento que no contamine. ¿no? Otra línea es la activación de la eficiencia energética. Estamos hablando también de la línea 5, regeneración de los espacios arqueológicos del Barranco de, 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 del Muerto. ¿Vale? La línea C sería recuperación y regeneración ambiental de los parques de la zona suroeste del área metropolitana, uh -huh. ¿Vale? gestión integrada y mejora de la seguridad de, de la zona. Otra, rehabilitación del suelo urbano de la montaña de Taco para zonas verdes, que es la que estamos hablando, que sería el parque. Uh -huh. La línea 8 eh, sería dinamización del parque metropolitano de, Take, de Taco. Vale. Y la línea nueva, pues es una red de centros comunitarios, ¿no? Es decir, que es un gran proyecto, son 14 millones de euros. Dime. Una red de centros comunitarios que... Eh, 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 son rena. programas para la inclusión social, Eso. formación, empleo, alfabetización. Además, digital, son, son, no son 14.6, 14.6 son los que vienen de fondos europeos, la totalidad del más proyecto 3, UCI son 17. Más 3. Ah, dijo más 3, perdón. No, no, no. Ah, vale, vale. Son, 14, son 17. 15, El tema está también en que también. no nos olvidemos de que es un barrio y una zona uh -huh. de nuestra isla eh, que en su momento y en sus orígenes pues fue un digamos una estructura donde hubo falta de planificación muchas viviendas son de autoconstrucción y no es menos cierto que esas 70.000 personas se merecen ya una zona una zona verde un pulmón eh, y evidentemente una replanificación por decirlo de alguna manera que puede venir además integrada o financiada en gran parte con, con fondos europeos así que uh -huh. sería estamos de enhorabuena para digamos y, y además, este barrio lagunero te, y santa tiene la, la singularidad esa que acabas de decir es un barrio que es mitad de Santa Cruz, mitad la, la de la Laguna... No, no es que solo dependa de un solo ayuntamiento, que a veces es más fácil no planificar. Es que hay viviendas que tienen, la casa en, las dos calles, en los dos municipios. Sí, 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 mm. sí, sí. La misma fachada es eh, en un lado, en otro. Sí, sí, sí. Y, broma, sí, ¿eh? y, y se diferencia cuando ves la, la papelera, el escudo de, ¿De, de, Santa, de Santa Cruz. El sí. de Santa Cruz en, eh, sí, sí. Bueno, eh, yo podría decir unas una, 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 cuantas de una diferencias más, de, ¿de qué pueblo sí, de sí, La Gomera es tu padre? Me preguntaron. Ah, de Hermigua... Es de Hermigua, sí, 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 mi padre es de Hermigua, no hay ningún problema en decirlo. Y una cosa Papá, de... buenas noches, <laughs> Gomero. Simplemente felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz, como mm -hmm. dijiste antes, de la, la Laguna. Cabildo y, y, cabildo. Y, y, y al resto de vecino. vecino. los vecinos. Y a los vecinos, ya a los vecinos. Y a los vecinos, pero los otros que trabajen un poco. El proyecto ha salido de ellos y la verdad que es un proyecto muy interesante, es un proyecto puntuado, de hecho es el único en toda la provincia de Santa Cruz. Con lo cual que es que, que, que un proyectazo y que aprovechemos estos fondos, estos 15 claro. millones de euros, 17, perdón, y, y que lo sepamos rentabilizar y que tenga un retorno económico y social para, para, toda, para toda la zona de Tap. Ojalá una... así sea y que no sea como los fondos RIP que al final se articulan para que precisamente no tengan un fondo social o un beneficio de cara a nuestra sociedad. Eh, bueno, la última cuestión que quería plantearles de manera corta es eh, también cuanto menos interesante. La, que, que quería conocer también la, qué opiniones tienen sobre un tema del que está generando mucha controversia desde el origen, desde su génesis, y que evidentemente es tiempo, forma y momento, sobre todo por la que está cayendo y me refiero en todos los sentidos fíjense hasta, hasta en el apoderamiento de los partidos políticos sobre las palabras ya no podemos decir todos podemos porque pensamos en el partido o si hablamos de ciudadanos y lo hacemos de los ciudadanos de verdad parece que pareciera que estuviéramos eh, planteándonos que esta iniciativa es de los naranjitos eh, lo digo los naranjitos porque ellos mismos repartían naranjas en Santa Cruz así que casi nada pues en este tiempo tan complicado eh, vamos a hablar de la policía ...Canaria, la guanchancha, que no le gusta nada a... ...guanchancha, a, eh, a Dora ah, González... No eh, ...de la Policía Nacional Canaria... ...Coalición Canaria apuesta por reforzar... Eh, ...la Policía Canaria... ...precisamente por falta de 500 efectivos... ...o 500 agentes en el próximo desarrollo... ...de plazas en Canaria... ...el señor García Ramos alerta de... Eh, ...un alto riesgo eh, para esta comunidad... ...cuya economía gira sobre el turismo precisamente por la, digamos, existencia de medio millar de vacantes entre guardias civiles y policías nacionales. Eh, de esas 600 plazas vacantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad estatal del Estado, eh, el gobierno estatal solo quiere cubrir 100. Y por cierto. Yo no quiero... Además, dentro de poco, con Atelcan, ATELCAN, que ya falta poquito para la génesis de ATELCAN, un proyecto que va a unificar Canarias de verdad. Por cierto, saludos a La Palma, que nos están viendo y nos lo hemos dicho desde el principio. Y aquí, si decimos que nos ven en La Palma en directo, nos ven de verdad. Eh, decía que yo no quiero fomentar el pleito insular, de verdad que no. Pero ustedes recuerdan que en otros, no corras que es peor, porque aquí no somos gandules que hemos hablado de un gandul. Ya diremos nombre y apellido del gandul de la Palma. Que quede claro. Aquí hacemos nuestro trabajo y entonces en muchas ocasiones hemos hablado de el ratio de la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La mano negra y blanca si quieren denominarla de alguna manera. Fíjense ustedes. Blanca <laughs> <y negra. risa> Bueno, pues de estos 100 agentes, ¿saben cuánto van a la provincia de Las Palmas y cuántos a las de Tenerife? No, pero me lo pones. ¿Y a imaginar? las islas? 80, 80 para Las Palmas, 20 para Tenerife. ¡Casi! 100% para la provincia de Las Palmas. No, me lo pones. Bueno, pero. Ni uno solo para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dora, cálmate que yo te doy el turno ahora. Tranquila, <laughs> tranquila, Dora. Bueno, pues eso se le olvidó, por cierto, al señor García Ramos comentarlo. El déficit, evidentemente, es conocido ya por todos. Eh, de ahí que venga este, esta relevante iniciativa de que los 500 agentes restantes para cubrir las 600 plazas vacantes eh, surja la oportunidad de reforzar la policía canaria. Y yo quería preguntarle por las opiniones que tienen al respecto. Si ustedes están a favor de la policía canaria y de reforzarla o desmantelarla ante la falta aparente de recursos para mantenerla, o al menos en las condiciones que están en la actualidad. ¿Saben ustedes lo que se dijo al principio, cuando muchos policías locales y nacionales se fueron a la, a la Canaria por, digamos, derecho de oposición eh, profesional, el interno? Eh, ustedes recuerdan ¿no? lo, lo que se comentó. Eh, muchas de las personas que incluso tuvieron la oportunidad de formar parte de ese cuerpo, luego se tiraron la, la, las manos a la cabeza y ya han vuelto a sus sí, sí. puestos de origen. O, sea, o bien a la Policía Nacional o a la Policía Local, o uno u otro. ¿Opiniones al respecto, señores? Bueno, eh, eh, pa, para Por el ser de, de Gran otra... Canaria, Dora González. Eso, yo, representante de Gran Canaria, me quejo en este momento, dado que la Policía Autonómica tiene 39 profesionales de la autonómica en Gran Canaria, 47 en Tenerife. Ocho más. Y yo sabes de qué me quejo? Que ¿Cuántos granada? tienen espera. la palma, la gomera, ninguna, el hierro? ¿O qué Bueno, esos ciudadanos ninguna. no pagan lo mismo. Primero, impuestos? espera, primero, eh, cuando esto se inventó en el año canarias? 2010, es canarias? eran 100.000, eran 100 agentes. En este momento quedan 86. Canarios de segunda. De no segunda. se queda ninguna. En este momento estamos debatiendo, porque yo estoy en el foro como responsable de seguridad de mi pueblo, en la coordinación entre policías locales y policías autonómicas de Canarias. Visto el. Pero se llama Policía Autonómica Canaria o Policía Nacional de Canarias. No, ¿no, eh, eh, ah, no. no lo mismo. Policía Autonómica. Ahí por lo menos viene eh. como Policía Autonómica. Yo lo que me planteo, no, no con 86 es, es policía policías, ¿no? y nada menos que se supone que tiene siete competencias, menores no lo hace. Eh, custodia de edificios públicos no se hace, ah. en eh, grandes eventos pero, pero, no se hace. Pero a ver, ¿cómo, cómo lo ha, ¿cuántos dijiste? Pero era 39. En Gran Canaria. 47. Es aquí, es decir, aquí hay 47. ¿y cómo lo hace eso con 47 efectivo? Es inviable porque a tres turnos no te da ni para hacer turno. Ah. Más a más, añades las vacaciones. Pero también hay un detalle. Es la policía mejor pagada de toda España. No de las autonómicas. De las autonómicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las policías locales de toda España, la mejor pagada a día de hoy. Incluso que la Autonómica de Y la sí, sí, Autonómica Catalana... Por encima la de la y, y, y los, y, los y comprobado porque como me mandaste el WhatsApp, me lo, me lo, esta vez me lo estudié y ya tuve. Fíjate. Milagro. <laughs> aquí porque ya que no hacemos la tarea. ¿eh? Sí, 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 esta vez se lo deberé. Luego, por otro lado, mmm, bueno, han visto que por este canal mismo, como ahora, están celebrando... Pero, ahora, no es mejor tener... Eh, ¿Policía autonómica que vigilantes de seguridad? No, es mejor tener unas grandes policías locales. ¿Lo usted por lo de Perdona, mm -hmm. lo que tú quieras. Yo prefiero tener unas policías locales formadas, preparadas, como las de mi pueblo, San Miguel, Pero, a ver, a ver, y una auténticos, cosa. auténticos espere, espere, profesionales. Espere. ¿Usted, usted acláreme una cosa, porque eh, yo creo que, yo al menos no me he enterado, entiendo que a lo mejor en casa tampoco, ¿la mantenemos o la sostenemos? No, no. Y luego, por otro lado, acláreme la diferencia entre la policía autonómica de Canarias y la poli yo, yo la sé, pero creo que muchos en casa sí. a veces se confunden porque, claro, la policía local tiene en sus escudos hmm. Policía Canaria. Es que sí, eso, igual que en los que. Se coches, cambiaron los uniformes y, los todo eso y todo. Significó. No, no, pero es curioso. Mientras. Entonces, la... ¿Es lo mismo la policía pero canaria que con... local que la policía no. autonómica? La... Es que es curioso. Tú ves la uniformidad de la policía local y está identificada con la bandera canaria. Ve la policía autonómica y son rojos y negros. Son navarros. No tienen nada que ver. Navarro segunda parte. ¿Verdad? Es sí. decir, que la identidad en la uniformidad, proyecto... en los coches y en todo, <laughs> lo lleva <laughs> la policía que local. Copia y y luego Copia están los perra. otros. Que de verdad que son grandes profesionales porque he tenido la suerte sí, claro. de trabajar y colaborar con ellos en los no, si nadie de está, nadie está poniendo en cuestión Cuidad, eso, ¿eh? Pero sí. también te digo una cosa, que yo creo que para 86 que son, es una inversión en profesional que están pro son buenos profesionales, están bien formados, deberían de integrarse dentro de la red de policías locales de Canarias, porque habemos muchísimos municipios que necesitamos. Que, no. Mira, si los 86 pues está quieren venir, usted que, usted que, vengan, que no, de sí, verdad, está, y tendríamos Digamos una que gran policía, la policía local. Canarias, Policía Local Canarias, que ya la tenemos, necesitamos esos recursos, esos medios. Mira, como uni los uniformes no me gustan para nada, pero los coches son estupendos, el material que tiene, todo es buenísimo, y la formación y todo, y los recursos que tiene. Además, ya vienen de otras policías. Por otro lado, se repite, y lo siento, pero es verdad, no van a venir más recursos a Canarias, ni de Policía Nacional, ni de Guardia Civil, porque en solo cuatro años se han convocado 4.607 plazas menos. Oye, por cierto, pere, que me están diciendo que hay gente llamando que arriba. Que no es la primera de vez que Dora, ocurre. El espectador tiene la palabra. Ay, espectador, bueno, usted, En imaginar? este caso, la va a tener replicada en mí. Me acaban de comentar, de hecho, iba a mirar aquí, que mirara una cosita de manera rápida. Y por otro lado, ah, me acaban de comentar que están llamando arriba, de que por qué no tenemos la posibilidad hoy, exigencia, exigencia correcta por su parte, ¿sí? eh, de participar en este espacio a través de WhatsApp, como solemos leer, interactuar. Uh -huh. Pues me tengo que echar la culpa a mí. Eh, el aparato físicamente, por las cuestiones logísticas, Santa Cruz, Delegación del Norte, se nos quedó atrás. Como dijo mi padre, que no tiene cabeza, tiene patitas, pero hoy iba a buscar la table. no de podíamos estar aquí en riguroso directo. Así que les pedimos disculpas, esa es la única causa. Y por cierto, seguimos trabajando en el departamento técnico para que sus mensajes salgan en pantalla, que es un compromiso que tenemos adquirido con ustedes. Y yo, como director de este canal, tengo esa deuda pendiente. Y ya Dora, Dora quiere desmantelar la policía eh, mm. autonómica, integrándola Integrarla. dentro de las policías locales de Canarias, así ser más competitivos, ¿no? No, es que además tienes ya la policía lo local canaria. Mm con los los logos las uniformidades y todo preparado y son grandes profesionales exactamente igual que la autonómica refuerza esa policía local porque luego ya las competencias inherentes de la policía nacional ya la tenemos y ya tendrá que ir otra vez como continúa el PP habrá que continuar yendo a los peregrinajes de Ricardo Mercho y ahora vamos a buscar más recursos donde no hay porque no hay porque no se han convocado plazas le ha y querido dar al PP visto, pero le ha reconocido por primera vez el trabajo a Ricardo Mercho y a No, no, de ah, ir y sí, venir no a traeros, no no. es que la foto fija no, no, recuerden la foto no, 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 es la primera vez que lo hago. En la foto fija de que estos dos iban allá a pedir y tenían que pagarle la gasolina desde el cabildo de la Guardia Civil. Es verdad, yo donde la dan las toman. Cuando Todavía, la que ya que, no que las dan conozco, y las toman, estábamos en el apartado de respuestas cortas. Cuando entremos en el debate auténtico político, casi nada, ¿no? Chicos, que has tocado mi tema. Como toques esto y educación, <laughs> ver, yo, si yo me desplayo. Me empleo, Me desplayo total. Es que eso es empleo. Es sí, que sí. Generar empleo, eso es generar empleo. Porque tenemos uh -huh. miles de jóvenes preparándose por todos los sitios de Canarias, gastándose los dinerares en academia, para ver si en algún momento se salen adelante plazas con auténticas vocaciones y preparadísimos. Y es una pena que lo tengamos ahí colapsado. Y yo sé que merece la pena la integración y que pueblos que no tenemos policía. Locales cant no lo yo Yo estoy contigo, contigo Dora. Yo, yo creo que debemos tener una policía autonómica y el concepto que, comentes, yo, que comentas es muy eficiente, ¿no? Claro. Y estoy, estoy totalmente contigo. De hecho, debería ser la unión de las diferentes. No, Leo, entonces no estoy totalmente tú? con ella porque ella quiere cargarse la policía autonómica. No, no yo quiero no, integrarla. No, 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 no. Cargándotela. No, no, vamos a hablar no, no, aquí no, en no, plata, ¿eh? No, a ver. Ella, ella no. está siendo políticamente correcta. Claro, y se ha está quedado genial. De que esto es no corra que es peor. Y Leo no, no. se la quiere a la cargar a claro, todas. todas. Y Leo quiere mantenerla, pero con más competencias, eh, ampliarle competencias y sí. no, entonces no están en el mismo haces, barco. A ver qué haces tú, bueno. cuando te toca el turno. Yo, yo te voy. Va a ver, va a ver sinceramente debemos tener una policía y más y más autonómica, autonómica por supuesto ¿no? y más viendo eh, el, el número de turistas que tenemos año a año no tenemos que eh, eh, asegurar que las personas que vengan a la isla incluso que, que vivan aquí en esta isla tengan una seguridad y que tengamos un número de efectivos eh, elevado, no cosa que no podemos tener que no tenemos en este momento ¿no? y tenemos que luchar por eso y la, la opción que, que comenta eh, dora de no unificar, sino que la policía autonómica sea, se, integre. se integre con la local o que la local se integre a la policía autonómica me parece muy interesante. Muy interesante. Yo creo que es una política muy pasa eficiente que en los de recursos. donde está y existe la policía autonómica, no tiene nada que ver la policía autonómica, digamos, con la escala local y tiene más que ver con la nacional en las dos vertientes, o bien uh -huh. la policía nacional o, o la Guardia Civil. Lo digo por el tema de las competencias de cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo integrarían lo local? Que al final el jefe de la policía local es el alcalde de cada municipio, con una policía autonómica que entendemos que tiene que velar por la región. El jefe a de ver, la policía es que local que estamos, es el presidente del gobierno. Una cosa distinta. No, Dora, no. tú no estás hablando, por ejemplo, que los efectivos que faltan es. Dora quiere claro. poner a los efectivos que faltan. El 96 repartirlos por toda la zona de las policías locales. Ya claro. está. Porque, Integrarlos dentro no. de la policía claro, local. porque, porque pero las competencias. Que yo digo al contrario. Que desaparezca la policía autonómica. No, es que no estaban en el mismo reloj. El 96 es miles en 86 Entonces, no puede claro que no a dónde los mandan vamos ¿Toda a ver? Santa Cruz no y la policía local tiene que existir porque es la única policía claro, a pie de calle la única que conoce el vecino sus calles sus sitios sus albergues pero además conoce a los vecinos personalmente uno por uno bueno, espera, lo espera, que espera, ni espera. el alcalde ¿cuánto, lo sabe? ¿cuántos efectivos eran en la policía autonómica? en serio que no me acuerdo ahora. 86 pues fíjense si hay 88 municipios en Canarias ¿No hay los municipios que se quedan sin policía en el reparto pero imagínate Ahora mismo, municipios como lo que hablábamos el otro día. Uno sería Flor y el otro podía ser el tanque. No, ah, no los más, lo que Alpinar, que no tiene ninguno. Por eso, por eso lo decía. Eh, Maite, Javi. Donde hay plazas de policía local, sí. como decíamos el otro día, que se está contratando seguridad privada porque no están cubiertas. Arona. Es no, pero sí. eso fue algo puntual. Sí, pero yo pregunto, hay muchos municipios donde sí. falta policía local. Esas plazas están, pero no hay gente todavía preparada, entendido por la. No, no, academias? simplemente, mira, por ejemplo, San Miguel tiene 22. San sí. Miguel para estar. Un poquito bien, no por la población, que es la medida que se ha hecho hasta ahora sí. según la ratio poblacional, eso es un error, porque de poco me sirve. Yo tengo 18.000 habitantes, no tengo turismo como Wiman, ni tengo sí. eh, centros comerciales, ni, ni polígonos industriales, vale, tienes espere, espere, 34 familias, o sea, tiene a llamar la atención. Yo no sé hay si... que subir la ratio. Dora, no, Dora, es que me, está, me están escuchando, me tengo No, no, cruxido. pero es que te van a llamar la atención porque, mira, has dicho. No tengo polígonos industriales. San Miguel no. tiene. No, no, Wimar, Wimar. Wimar, 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 Wimar. Wimar es no polígono industrial. Lo que tiene, tiene comparado con San Miguel es la calle de San Miguel, vaya. Pero si en Wimar han puesto hasta la línea azul en el polígono. Fíjate tú, si este no es pequeño, Imagínate si no es chiquitito que pusieron una raya. Y que, y que Wimar no tiene turismo si tiene el, el, el la, las pirámides hotel? de Wimar. ¿Qué hotel tiene? Ah, hotel. Perdona, las no, pirámides, estoy hablando de hoteles. Estoy hablando de hoteles y nosotros tenemos una, una infraestructura Ese en que, hoyo, y Ese iba los hoyos, el Mimi Y además generamos em, empleo. Hay un, cuando, cuando bueno, bueno, cita. no te enrolles Daylon. en tu municipio. Estamos, déjame hablar no, a mí no, de la policía. Es que estamos, sí, no, no es verdad. Sí, me me estás vendiendo la moto no, ya. Lo... una pregunta y me estás vendiendo la moto. Sí, 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 no, sí. yo no te vendo la moto. A mí me gusta mirar en coche. Pero, <ríe> <ríe> pero déjame hablar a bien. Pero no, pero el dato de Dailo me ha gustado. 86, 88 es que municipios. No da ni da, para no, repartir. No se quedan. No da para repartir. no da para repartir? La Policía Autonómica. Sí. A ver, mucha ¿cuánto gente nos entró cuesta? con ilusión, como decías tú, sí. en la Policía Autonómica? Y se fueron. ¿Y se fueron? Sí. Porque evidentemente las competencias son muy limitadas. Y no lo decimos nosotros, la propia viceconsejera. Repetimos de verdad que igual en casa no se está entendiendo. Hay excelentes profesionales claro. dentro sí, del por cuerpo supuesto. Que eso no se está discutiendo. Pero claro, pero hay 86. Que no cubren las necesidades, y de hecho están en dos islas, Dora decía antes, en Gran Canaria 39. y en Tenerife. Entonces, yo recuerdo o sea el planteamiento en las islas no capitalinas de decir, vale, ¿qué pasa? Que aquí solo vienen cuando el, los alcaldes o el presidente del Cabildo lo solicita por una fiesta determinada y no pagamos los mismos impuestos, porque es una policía autonómica, no es una policía de Tenerife y de Gran Canaria, pero al no haber ese número de policías. Sí, porque la porque autonomía los... no es en el Ife Gran Canaria, ¿no? ¿no? Claro no. que no. Entonces no, debería estar la, baja de la Sí, ya es difícil coordinar a la policía <laughs> local con la policía nacional y con la guardia civil, que siempre se dice que cuando hay problemas de delitos el delegado del gobierno ha sí. estado trabajando con los ayuntamientos. Hace nada, hace un par de hace semanas nada. el propio delegado del gobierno pedía la, la mejor coordinación sí, sí. De, de ambas. Y está ¿no? funcionando, y funciona. mira, doctora, funciona. está, está diciendo con lo no, cual lo es enrique. ideal que pase eso, ¿vale? Estamos hablando de la policía autonómica que está muy mermada en sus funciones. O sea, yo... Eh, bueno, hecho... Vamos a ver, los llamaban los guarderías. Claro, vamos a ser que... claros, porque solamente se dedicaban a custodiar, digamos, las entradas y salidas de, de, de colegios principales o de gran afluencia en Canarias, bueno, en Tenerife y en Gran Canaria. Pero es que, de hecho, la propia viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, Blanca Pérez. Eh, había dicho que había que hacer una ley de la Policía Canaria donde Estamos se le dieran más funciones y que estaba trabajando en eso. Yo, sinceramente, creo que no debemos tener una policía que no cumpla las funciones. Que, y repito, el cuerpo creo que la gente trabaja con ilusión. Yo los conocí ¿No? en el Parlamento cuando hacían, pero ni siquiera para eso alcanzaban. O sea, ¿Cuántos están en con... el Parlamento? Es que, dos. Dos, pero dos agentes, cont... O sea, de los 86 de Canarias, ya dos solo están en el, en, en el edificio del Parlamento. ¿Pero de por turno? Dos, no. Que ¿Por turno? Es bueno, que, también, hubo que contratar para... seguridad sí, privada? Es que no, hay, hay seguridad privada contratada para... porque no alcanzan. Con lo cual, yo creo que querer tener algo para lo que la comunidad autónoma ahora mismo no tiene presupuesto es mejor priorizarlo y que esos agentes, como dice Dora, pues mira, no, no es entiendo. una buena opción que se puedan integrar en otros cuerpos. Pero, pero, pero ¿y qué haría usted? Lo que acaba de decir Leo de precisamente coger a los policías locales e integrarlo en la policía autonómica no, no, de Canarias, no, puede. Y, no, no puede. Yo suprimiría sí, la policía autonómica no porque creo que ha sido un capricho, equivocado o sea, en un momento dado. Se desmantelaría Sí. y a esos profesionales dándole, los encajaría, digamos exacto, en la dándole, policía locales dándole encaje a esos profesionales donde cada uno pueda ir porque hay algunos que vienen de otros cuerpos claro. y igual quieren regresar ¿El Cuerpo nacional o viendo, o... exacto buscándole eh, eh, dándole Dora, salida sí, sí. a los profesionales evidentemente perdón, pero creo perdón, que fue un capricho malentendido de pues en un gobierno de coalición y partido popular en el que estaba el partido popular en pacto de gobierno y accedió a pesar de estar en contra de la, de la policía autonómica yo recuerdo manifestaciones dentro del partido en privado donde se decía que bueno que era uno de los hándicaps de estar en el pacto de gobierno y que no se compartía y yo creo que ha sido un error y el no poder desplegar su desarrollo y no la veo, no veo que sea necesaria. Y a día de hoy es que no tiene ni siquiera funciones. No, y encima no, no. discrimina a las islas no capitalinas. Entonces, no, a las islas capitalinas si sí va, por ejemplo, la baja a la Virgen y esa Va cosa cuando, cuando el alcalde no o de un municipio sí. o el cabildo lo solicita, pero, pero no, no están no, en el día a día. Pero es que no pueden estar, es que no Por eso porque es no. no hay. Entonces, bueno, eso sí lo solicitan. Sí, sí lo solicitan. Lo solicitan. Y no tienen otro evento antes o comprometido. Pero es que no hay, es que humanamente no pueden ir, no, es, no tienen recursos ni medios. Yo recuerdo chistes malos de que iban para... En la, cuando estaba Paulino Rivero a saludarle. Pues la, la, la vigilancia de la casa del expresidente del gobierno la llevaba a la Guardia porque no tenía recursos para la policía autonómica. Entonces, bueno, yo en este tema siempre he pensado lo mismo desde que se creó. Entonces puse un tuit en el 2011. Lo puse en el grupo de... de... De nuestro programa, un tuit del 2011 que dejó muy claro que estoy en contra de la Policía Autonómica y de la Televisión Autonómica Canaria. ¿Por qué? Porque me sienta menos canario que el que esté a favor. ¿no? No, no, no es cuestión de eso. ¿Es más canario el que quiere tener eso para sentirse más identificado? No, no es más canario eso. ¿Cuánto dinero se nos ha ido en la Policía Autonómica? Que es, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maite, sin competencia, sin nada. Mira, eso, cualquier ciudadano. Cualquier vecino va con un coche y ve un, un coche de la Guardia Civil de Edgar y genera respeto. Ve una Policía Nacional y genera también respeto. Y ahora la Policía eh, eh, Autonómica, que tiene grandes profesionales, de la, ven el coche y no genera ese mismo respeto. Incluso le atacaron por los colores. Que incluso salió uno diciendo que era gris por la lava, porque somos islas volcánicas y entonces es gris. No, será marroncito. Gris no, será marroncito, pero marroncito es color caquita. Y entonces, claro, la antigua Policía Nacional era así y le tuvieron que quitar el uniforme por eso. Yo defiendo que Canarias tenga una seguridad digna, con mejores efectivos y mayores efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y para eso sí tenemos un gobierno autonómico que tiene que ir a Madrid a tocar la puerta y a exigir que nos vengan los ratios de policía claro. que necesitamos como comunidad autónoma. Totalmente. Porque es muy fácil ir a Madrid a poner la mano para que nos den dinerito. No, 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 no. Lo complicado es ir y luchar por algo para que se nos ponga al mismo nivel que las otras comunidades autónomas. Y no porque es Cataluña... Hombre, pero hay un, dato, hay un dato sorprendente de lo que han dicho aquí esta noche, que habitualmente los ratios en Canarias suelen ser deficitarios y en, en la, digamos, remuneración económica de cada gente, acaban de decir aquí que son los mejores pagados de toda sí, España. Sí, sí. Claro. Eh, pero es que esos claro. son presupuestos que salen del bolsillo de todos los canarios. Y el canario le beneficia tener una buena seguridad. Y una buena seguridad es más fácil tenerla con tres cuerpos que con cuatro. Por temas de coordinación. Porque es más fácil. Cuando usted tiene cinco hijos, es más complicado darle la merienda a cinco que dársela a dos. Es que eso es así. Pero es que encima las competencias que tiene la policía autonómica son de vigilancia de de turismo. No, no, el turismo no tiene ninguna edificios públicos menores que. Pero es que el problema el... les has dado competencias. Com vale. Sí, no y menores tán con problemas. problemas y tal para transporte menores. Pero como no tienen recursos las competencias no valen para nada tampoco Recorremos porque no las que pueden realizar. Casi y es la pena euros, que me da porque son profesionales. de euros los que costó crearlas. En el presupuesto del año 2010. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, no, no. Y, y grandes coches. Son los Passat estos que son eso, una pasada eh. de coche. Eh, eh. Bueno, eso tampoco. Y no. y no me da dinero, volver a decirlo. <laughs> pero que. que <laughs> así. Y así usted se pone a ver, si ya se puede hablar de eso. Y usted ha nombrado dos cuestiones. Una no estaba en el debate para grandes coches lo de la televisión canaria que van vale en BMW. Sí, sí, no, también. Pero van en BMW donde no. Espera, espera. No, cabe no, el... no le cabe el trípode. No, no. Sí, ¿sabes? sí. Tienen que ir en taxi o alquilar otros coches. Que también pagamos todos los canales. Pero como son dos cosas que yo siempre me he opuesto. Porque yo quiero decir aquí una cosa, vamos a ver, eh, ¿somos mejor o más comunidad autónoma por tener policía autonómica que no, no tenerla? No, no, es que Murcia... Ni se es más canario por defender pero, la Murcia policía que no presta una no, no función tiene, al canario, o sea, no, porque no la puede prestar. No, no, ¿no? no, no es, es. Básicamente es que las competencias, todas las competencias las tenga el Estado, es lo que quieres decir. No, no. yo quiero decir, yo soy de la yo teoría de que sanidad, educación, justicia y seguridad tienen que ser competencias exclusivas del Estado. Y que lo que debemos tener son grandes eh, en número. Más policía nacional, más guardia civil que no pague el y más policías locales en los municipios que no deben... Pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y costas? ¿Qué piensa de costas? ¿Costas? Quiero que haya mayor control... Con, eh, ...de, de fronteras se hace con la Guardia Civil... Eh, ...de fiscal. frontera... Eh, no se de hace Frontex. ...quiero que el ejército vigile... ...el, el SICAP este que... ...el SIBE... El el ...que ahora se tiene que invertir más dinero... ...porque hay zona de la costa de Tenerife que no está cubierta... ...todo eso, de frontera... ...¿quién, quién me Frontex. controla la frontera? El Estado... ...o sea que Madrid... Eh, ...no, no, el control. Estado, Leo, el gobierno del Estado... Madrid. ...controla Madrid. lo mismo que controla la frontera... ...de Algeciras, que controla las de Canarias... ...pues ya ven ustedes el debate desmantelar o mantener la policía autonómica. Ven cómo los temas cortos, rápidos también tienen su debate. Ojo, porque también hay que habría que decir, y hay cosas que no han dicho ustedes aquí, que cuando se habla del ratio siempre se habla del ratio de nuestra población, pero se olvidan de que somos la industria más importante turística de nuestro país. Son sí, casi sí. 14 millones de personas las que vienen. Habitantes flotantes que están durante todo el año y de los que evidentemente y así lo decía el señor García Ramos, él alertaba del riesgo ¿no? potencial sobre esa industria eh, cuando hablamos de Madrid. Y ojo, porque también cuando las cosas se ven desde Madrid y se habla, por ejemplo, de la ley de costas y se regula la ley de costas y dicen, es que si el mar sube determinado porcentaje menos, ustedes estarían hundidos y la tesitura es al revés. Si el mar subiera a esa densidad, lo digo por, de cara a la, a la ley de costas sobre los proyectos precisamente de edificaciones, el planteable de, yo qué sé, dos metros sobre el mar, de repente, de más, cinco, diez, cien. ¿Qué va? Y estoy exagerando la drede. Tomando el sol en mi casa. Si eso pasara, antes de que se hunda el archipiélago de Canarias, se hundiría la península ibérica completa. Sí, sí más. Y esas cosas a veces no se tienen en cuenta pero desde para, la distancia. Pero para eso tenemos muchos diputados... Canarios de todos los partidos en Madrid para o sea, explicar cuando no se entienden las cosas que se saben y saben nadar todos, ¿no? ¿no? Y un gobierno autonómico. Darle a los botones, no, ¿sabes? No, no tenemos, tenemos un gobierno autonómico. Tenemos, que hay consejeros sí. que pasan más tiempo en pero, Madrid. No cuando que no, dijimos. Que no ¿Quieres gobierno autonómico? ¿Eh? Sí, no, no, hombre, no, Sí quiero no, gobierno, gobierno autonómico. autonómico. Claro. Que bueno, que nos vamos a, media, a publicidad media, porque estamos justo en el meridiano y enseguida volvemos. Pero miren, ya no con los temas cortos. Ahora arrancaremos con este KitKat, porque están con, unas, miren, miren, están con unas ganas. Mira, Javi, mira, Javi. Javi que bueno, ganas. Dora, se que quedó bueno. con ganas. Y mira, mira, Leo. mira Leo Mensaje para Dora. Mensaje para Dora. A ver, hay que leer cuál es. Mensaje ah, para Dora. Para Dora, el último. Dora, por Dios, no digas que la policía local está a pie de calle. Será en tu municipio, porque en Weimar, para ver uno por las calles, se te saltan los ojos. Eso ponen por aquí. En, ¿En aquí? mi está en igual. la calle las 24 horas al día. Para que quede, que para que quede constancia. Gracias, Volvemos, Juárez. seguimos con más debate y ahora con temas más, digamos, Amplias. No se pierdan la segunda parte de este maravilloso programa en la, care, en la cadena. Aquí somos Tenerife y en la isla bonita somos La Palma. Enseguida continuamos.